Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y porque necesitamos de esa palabra de Dios que vive y permanece para siempre, nos convocamos todos los días a la lectura, a la reflexión de la palabra de Dios. Revivados por su palabra es un proyecto mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que invita a las personas de todo el mundo, sin distinción de credo, raza, color, para unirse a esta cadena de lectura y reflexión bíblica. Hoy iniciamos el libro de los Salmos. El libro de los Salmos tiene 150 capítulos. La mayoría de los Salmos fueron escritos por David, pero hay otros, los hijos de Coré, Zacarías, Moisés, Esdras, que completan el listado de escritores de estos 150 salmos, que se agrupan en 5 libros diferentes. 5 libros que componen este himnario, este cancionero. Nos ha llegado la letra, aunque no nos haya llegado la música. Y hay 3 grandes tipos de salmos. Los salmos de lamentaciones, los salmos de acción de gracias y los salmos de alabanza. Hoy vamos a meditar en el primer salmo. Pero antes, pidamos la bendición de Dios. Señor, al abrir tu palabra, pedimos que nos asistas con tu Espíritu. Habla a nuestro corazón y fortalécenos con tu mensaje. Te lo pido y agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. El primer salmo es un mensaje dirigido al justo y a los pecadores. La santidad y la dicha del piadoso, el pecado y la miseria del malvado. Así lo escribió el salmista. Bienaventurado, que quiere decir feliz, más que feliz, dichoso, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Feliz es aquel que no anda en los consejos de los malos, no camina en el camino de los pecadores, ni se sienta en las sillas de aquellos escarnecedores, malvados, violentos. El versículo 2 hace el contraste. Dice, si no hace eso, ¿qué es lo que hace? En la ley de Dios está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Por eso, porque la ley de Dios, porque la palabra de Dios es su delicia y en ella medita día y noche. Versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. Feliz es aquel que no anda en camino de malos, ni sigue el consejo de malos, ni se sienta en la silla del malvado. Feliz es aquel que hace de la palabra, de la ley de Dios su delicia, medita día y noche y la practica, y entonces él viene a ser como un árbol plantado junto a buenas fuentes de agua, y porque depende de esas aguas, plantado a corrientes de agua, da su fruto, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Versículo 4. No así los malos, son como el tamo, son como la paja que se arrebata el viento, son inestables, no paran en ningún lugar, no hay lugar para ellos. No así los malos, son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este capítulo hace un contraste. El camino de los malos, la actitud de los malvados, el fin de los malos, la destrucción, la muerte.
Por otro lado, la felicidad de aquellos que día y noche meditan en la palabra de Dios, que se alimentan del contenido de la voluntad del Señor y que permanecen junto a ríos correntosos como árboles fuertes, de hojas perennes, de frutos permanentes. Paja que se lleva el viento, o árbol fuerte de hojas perennes y de frutos permanentes. Meditando día y noche con alegría en la palabra de Dios, o sentado en la silla de escarnecedores, siguiendo el consejo de los malos y el camino de los pecadores. Dos caminos. El Evangelio lo iba a decir de otra manera. Dos puertas, una ancha y una angosta. Una ancha porque usted puede vivir como quiere, hacer lo que quiere, seguir el consejo de los malos y finalmente encaminarse hacia la destrucción. Por algo el salmista dice: maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en Dios. Por algo el salmista dice: gustad y ved qué bueno que es Dios, dichoso el hombre que confía en Él. Amigos, ¿en quién colocamos nuestra confianza? ¿Qué queremos ser? ¿Paja que el viento se lleva o un árbol frondoso de hojas perennes y frutos permanentes? Dígale a Dios en este momento lo que usted quiere ser y pídale ayuda para que sea lo que desea ser. Usemos este momento para hablar con Dios a través de la oración.
Padre nuestro que estás en los cielos, queremos ser felices por seguir el consejo de tu palabra. Queremos ser como árboles firmes, plantados junto a río torrentoso, con hojas perennes y frutos permanentes. Bendice a nuestros amigos, que podamos todos los días refugiarnos en tu palabra y permitir que tu gracia nos dirija. Te pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Mañana continuamos con la lectura y la reflexión sobre los otros capítulos del libro de Salmos. Mientras tanto, deseo que Dios bendiga mucho su día y su vida, junto a su familia, supla sus necesidades. Los espero mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.